Son parte del paisaje de los pueblos leoneses. Los egipcios los inventaron y los romanos introdujeron en León la cría de palomas hace más de 20 siglos. Sin embargo, si nadie los remedia, están condenados a desaparecer. Sus muros de adobe y tapial se caen poco a poco con el paso del tiempo. Cuando la gente empezó a emigrar de los pueblos, junto con todos los elementos que constituían la cultura tradicional, esa relación con esos medios de producción se han ido perdiendo y ha llegado hasta tal punto que en la actualidad, pues bueno, muy pocos palomares conservan todavía la dedicación original para los que fueron concebidos. Los columbarios romanos, que servían de enterramientos en nichos, tenían la misma disposición que los palomares, donde las aves se distribuyen en celdas para dormir y anidar. Es la arquitectura leonesa más tradicional y un elemento propio de las economías rurales y autárquicas. Ciertas familias, bueno, pudientes, no las familias más económicamente más bajas, pues tuvieran esa dotación en su territorio, en sus tierras, ¿no? El último inventario realizado en los años 90 contabilizaba más de 1.200, una cifra que se ha reducido en las últimas décadas. No llegará ni siquiera a 1.000, en buen estado menos aún, ¿no? Pero es un poco, pues eso, un poco por el tema de instituciones, pero sobre todo los que se tienen que involucrar son los propietarios de los palomares, que bueno, claro, son siempre a título personal, ¿no? Cada familia o cada... Entonces, bueno, son los que un poquito tienen que, pues eso, restaurarles y claro, si queremos que sigan en pie. A pesar de la poca documentación que se conserva, sabemos que todavía queda alguno en pie con más de 4 siglos. Datan probablemente del siglo XVI o quizá alguno más antiguo, ¿no? Los que tenemos en pie todavía hoy, pues hay algún ejemplar del siglo XVIII, pero lo fundamental, bueno, el contingente mayoritario pertenecen al siglo XIX y al siglo XX. Se construían lejos de árboles y las viviendas donde los depredadores de palomas no estuvieran al acecho. Y constituía un elemento fundamental porque permitía incrementar económicamente la dotación de muchas familias de nuestros pueblos, ¿verdad? Recorremos Tierra de Campos y Los Oteros, donde el paisaje es una muestra de los palomares que todavía sobreviven. La mayoría están cerrados y no tienen uso. Esta zona de la provincia aglutina la mayor parte de estas construcciones singulares. Para las familias que los construían, era una forma de completar su economía rural. Los pichones y los huevos eran parte de la alimentación de la familia. Lo habitual es que se construyeran por la familia y en algunas ocasiones también por los monasterios. Monasterios en la finca que dependía de ellos, solían tener uno o varios palomares. Porque es una fórmula para conseguir carne de pichón, los pichones de las palomas. Y no hay dos iguales, construcciones circulares, cuadradas, rectangulares o poligonales con las troneras superiores para el paso de las palomas. Cada comarca utilizaba elementos de construcción diferentes, pero la mayoría tenían una arquitectura orgánica. Se levantaban de materiales que daba la tierra como el barro y que se integraban en la naturaleza sin destruirla. Esta zona, como es Tierra de Campo, Los Oteros, el suelo es barro, es tierra. Entonces se construyen con el mismo material que hay al lado del palomar. Entonces es barro, bien por tapial o en adobe, y después teja y madera. Si te vas a la montaña, como pues de la Cabrera, alguno que hay, bueno, en Omaña hay poquito, solo hay dos, ¿no? Pero bueno, es piedra, ¿no? Porque ahí, claro, evidentemente no tienen barro. Es piedra y teja, y bueno, y madera. Algunos tienen patios centrales, interiores, rejados a diferentes niveles o incluso elementos ornamentales. Algunas teorías aseguran que el pueblo prerromano de los Vaceos se asentó en el sur de la provincia de León y sus viviendas guardaban similitudes con los palomares circulares. A pesar de ser tan numerosos, no hay documentación ni estudios importantes sobre los palomares leoneses. Eso ha empujado a Irma Basarte a recorrer todas las comarcas. He estudiado más o menos por dónde están y evidentemente esa zona era bastante sencilla porque ya estaban restaurados por Concha Casado y por la asociación que tienen. Su trabajo de campo comienza haciendo una ficha informativa de cada palomar, sus medidas, fotografías y ubicación que más tarde se recogerán en un libro impulsado por el Instituto Leones de Cultura. Les mido y les hago fotografías. Entonces, bueno, hago una ficha por cada palomar, como quien dice, ¿no?
si tiene, pues eso, la, dónde están ubicados, la localidad, el dueño, si quiere decirme el nombre. Generalmente, pues a veces ni te lo dicen, o en realidad llegas al campo y tampoco te pones a buscar al dueño, porque casi es lo de al menos tienen palomas, cómo está el modo de construcción. El interior es un espacio oscuro dominado por los neales, donde ya no se escucha el gorjeo de las palomas. Durante el invierno se alimentaban a las palomas con trigo para recoger las crías, los pichones, en junio y julio. El abono de paloma se utilizaba para vender, en muchas ocasiones, para vender a agricultores que lo utilizaban en el abonado de sus fincas. En estado ruinoso, convertidos en barro, estos elementos de la etnografía leonesa requieren trabajos constantes que corresponden a los propietarios. Pues te da casi más trabajo que lo que te puede aportar económicamente, evidentemente nada, ¿no? Entonces, bueno, es un poco quizá la nostalgia, ¿no?, que pueda tener los dueños. Sin embargo, las asociaciones reclaman más apoyo de las administraciones locales y regionales e incluso los grupos de acción local para que contribuyan económicamente para que este patrimonio no se pierda. Cada particular debería velar porque su patrimonio se conservara en las mejores condiciones. Dicho esto, claro, en muchas ocasiones el propietario no vive ni siquiera en esa localidad y entonces su patrimonio, su palomar, pues no está en las mejores condiciones. Bien porque es un edificio antiguo que no se ha remozado, que no se ha recuperado, o bien porque el propietario no tiene las posibilidades económicas en la actualidad para conservarlo. Desde hace 15 años, el Instituto Leonés de Cultura, a través de la Diputación, contempla en sus planes de ayudas subvenciones para obras de mejora en los palomares. No hay una asignación, depende del estudio de proyecto que pueden hacer los ingenieros técnicos agrícolas. La Diputación de León ha desarrollado desde hace ya más de 15 años un programa no solo para los palomares, sino para la conservación íntegra de la arquitectura tradicional en León. Estos planes, que se hacen a través de subvenciones anuales, es decir, cada año sale una convocatoria de subvenciones, tienden a que efectivamente los particulares que posean un palomar, en este caso, pues soliciten esas ayudas que normalmente se atienden casi siempre. El Instituto recibe entre 5 y 10 solicitudes de este tipo cada año. En este tiempo, los fondos públicos han ayudado a recuperar un centenar de palomares. El particular encarga a un profesional, a un arquitecto, un aparejador, la realización de un proyecto, de una memoria valorada, que de alguna forma evalúe cuáles son los daños que tiene ese palomar. Nuestros técnicos lo valoran y se le asigna una cantidad. Viene a ser pues la mitad de la solicitud, o sea, la mitad del importe, o quizá en algunos casos algo más. Pero la falta de protección legal es otro problema para su amenazada supervivencia. Se están urbanizando las fincas y claro, hay fincas urbanas que hay un palomar y ese palomar, por ejemplo, pues está pagando de contribución como si fuera un apartamento casi en primera línea de Benidorm. Entonces dices, bueno, cualquier propietario que compre un terreno que tenga un palomar puede destruirlo. Por eso proponen que se les considere tan valiosos a nivel arquitectónico como las iglesias o las ermitas rurales y se les dé la importancia que merecen a nivel etnográfico para concienciar en su conservación. El presupuesto de la Diputación se ha aprobado recientemente y dentro de ese presupuesto está el del Instituto Leonés de Cultura, que contempla las mismas ayudas que se han venido realizando en estos años. O sea que ahí no va a haber recortes. La comarca del Páramo también ha visto desaparecer muchos de sus palomares por las concentraciones parcelarias y los regadíos, aunque todavía quedan algunos en los cursos de ríos como el Porma, Esla, Órbigo o Cea. Quizás concienciar un poco a la gente, ¿no?, que tenemos que conservar nuestra arquitectura tradicional y sobre todo en este caso los palomares, ¿no? Es una arquitectura que en el momento que se caigan no se van a volver a hacer de esa manera.